Cuatro dioses mayas: Ixchel, Itzamna, Cahuil y Hunafku. Están por otorgar un elemento esencial como punto de partida para el desarrollo de una civilización en paz. Este no se asemeja a lo material, es más bien espiritual. La creación de la vida es la razón de nuestra existencia, pero debemos diferenciar a todo ser de los dioses. Por ello los he citado. Con el objetivo de que los humanos estén lo más cerca a nosotros, trazaremos el camino hacia la felicidad. ¿Dónde la esconderían? Recuerden que debe ser un lugar que con solo voluntad, esperanza y compromiso se pueda llegar. En lo más profundo del océano sería un lugar perfecto. La presión no les permitiría cruzar, y las enormes criaturas acuáticas, nunca vistas por sus ojos humanos, serían un obstáculo hermoso. El punto de esconder la felicidad es con la esperanza de que la encuentren. El océano será un reto digno, pero no hay posibilidad de que sus cuerpos soporten la presión o que los animales defiendan violentamente su territorio. Si te interesa un sitio con tus descripciones, propongo la cima de la montaña más alta. Además, se trabajan en el valor, esperanza y el compromiso. ¡Qué interesante! Pero un lugar todavía más raro y desafiante, para cuando lo logren se sientan orgullosos de su progreso, la felicidad la podemos esconder en otro planeta de otra galaxia. ¿Cómo propones esa idea y descartas la mía, que es todavía más sencilla, Itzamna? Pueden tardar hasta billones de años para que la evolución les permita construir naves espaciales y así viajar a la velocidad de la luz. Los he escuchado. Cada idea es interesante. Cahuil, propones grandes obstáculos. Ixchel, das esperanza. Itzamna, intensificas el desafío. Ahora, me gustaría que reflexionemos mi propuesta. Si se dan cuenta, cada lugar que proponen está lejos de su ser. La felicidad no se encuentra fuera de uno mismo, sino en el interior. Por ello, propongo esconderla en cada humano. Deben comprender que no está en la riqueza, ni en la inteligencia, mucho menos en la belleza o fama. Los humanos perderán tiempo buscando en su entorno cuando está dentro de sí.